Por lo consiguiente, a Chiqui Brenes le correspondió, claro. Aquí está, por si lo quieren ver, Costa Rica. Con eso quedamos asignadas las selecciones mundialistas a representar, obviamente con tres, obviamente entregar de las banderas. Ahora, empezamos con lo que sería para el cruce de los juegos. Iniciamos con la categoría U7. En ese caso, los representantes que tienen en esas categorías, que son Gladiadores, La Unión FC y Cartago, por favor, podemos aquí para el primero que estaba, para no hacerlo así, Cartago, un representante para que pasa que campeón, aquí abajo no vas a sacar una bolita, abajo hay un papelito, sácame un papelito de ahí, mete la mano, ahí hay tres papeles. Le tocó el número 3 a Cartago. Ok, conseguiría en el orden Unión. Le tocó el número 2. Y por lo tanto, Gladiadores recibe el número 1. Son 7 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números los que están participando. Ok, en el orden, Lourdes, por favor. El número 6. Pasa Gladiadores. Un papelito. El número 3. Le corresponde ahora Liga Deportiva Alajuelense. Amigo Cristian. Número 4. Le corresponde ahora a Unión FC. Número 5. Continúa Cartago. El número 7.
proceso fútbol Orosi. Número 2. Último sigue Chiqui Breres. Señora, alguna de las dos señoras, páseme, por favor. Páseme, saca el Chiqui Breres. Porque no está, no está. Obviamente le corresponde el número uno. Ahí estamos con lo que les corresponde, ¿verdad?, a la categoría U9. Seguimos ahora entonces con la categoría U11. En ingresar o pasar es Lourdes. El número 5. Le corresponde pasar ahora Gladiadores. Le corresponde el número 3. Sigue Liga Deportiva Alajuelense. Le corresponde el número 6. Sigue proceso fútbol. El número 1 y queda por último Chiqui. Terminamos con la categoría U11, vamos con la U13. En la cual participan 8 equipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 equipos. El primero en pasar sería Lourdes. Sería el número 2. Sigue Gladiadores. Le correspondió el número 1. Prosigue Liga Deportiva Alajuelense.
Número 5. Dígalo. Seguiría Paolo Jiménez. El número 6. Seguiría Unión FC. El número 4. Brumas. No está el representante, entonces, tío. Le correspondió el número 8. Brumas. Continúa. Proceso Fútbol Orosi. Le corresponde el número 7. Y sigue Chiqui Brenes. Y le corresponde el número 3. Con eso cerramos la U13, seguimos con la U15. En la cual participan 5 equipos. 1, 2, 3. 4 y 5 participantes. Iniciamos, vamos a iniciar al revés. Enseñanza Deportiva Paraíso. Le corresponde el número 1. Seguiríamos entonces con Unión FC. Que sería el número 5. Continuamos con Liga Deportiva Alajuelense. Sí. Liga Deportiva Alajuelense con el número 4. Sigue Gladiadores. Le toca el número 3. Y por último, Escuela de Fútbol Lourdes. Ok, y ahora sí terminamos con la última categoría, que sería la U17. Donde hay 4 participantes. 1, 2, 3 y 4 participantes. Empezamos por Proceso de Fútbol Orosi.
Número 1. Le corresponde a Cartago, mi amigo Luis, de la categoría 17. El número 2 le corresponde a Liga Deportiva Alajuelense. Le correspondió el número 3 y por último Escuela de Fútbol Lourdes. Al cual le correspondió el número 4. Ya con eso están asignados las numeraciones, y en las hojitas que yo les di, pues ahí pueden obviamente ver qué equipo les va a corresponder la primera fecha. Mañana, si puedo hoy, una vez les digo, si puedo hoy, en la madrugada les mando el PDF, y si no, mañana más tardar, yo se los envío para que ya quede todo el cuadro completo de todas las fechas. Les agradezco primero que todo, en el grupo, el hecho de la participación, la confianza. Esperemos de que todo salga bien. El 2 de octubre, Dios lo mediante, ¿verdad? En la inauguración, espero que todos estén, todas las escuelas, todos los chicos participen. En el grupo, obviamente, se los voy a informar. Se va a iniciar en el mismo orden en que se los voy a leer. En esa forma van a desfilar, ¿ok? En esa misma forma. Vamos a ingresar por el portón que está costado norte, este de la cancha de Los Ángeles, que va a ser la sede completa del torneo. La primera escuela que va a desfilar es la Escuela de Lourdes, ¿ok? Tenemos representación de la 9, la 8, la 13, 15 y 17, entonces en ese orden, obviamente. La U9, obviamente, es el que va le corresponde llevar la bandera. O bien, pues ustedes acomodan si quieren llevar chicos de otra categoría. En segundo, le correspondería a Gladiadores. Por el orden, pues obviamente le correspondió a Gladiadores. En tercer lugar del desfile, le corresponde Liga Deportiva Alajuelense. En cuarto le correspondería a Evolution Paolo Jiménez. En quinto, Unión FC. En sexto, Rumas FC. Séptimo, Club Escuel Cartaginés. Octavo, Enseñanza Deportiva Paraíso. Y el último en desfilar sería Chiqui Brenes Fútbol. Ese sería el orden del desfile. Para de una vez, para el grupo, ahí esos detalles los envío. El primero que ingresa va hasta el fondo, a este otro lado, al otro lado del arco oeste, y ahí sucesivamente se van a acomodar. Entonces, por hoy, representantes de los equipos, les agradezco enormemente de parte de toda la Academia de Gladiadores, mi persona, como organizador, de los padres, principalmente de los chicos que pertenecen a mi academia, el hecho de que vayan a formar parte de este torneo mundialista. O sea, espero, como todo, quiero que quede muy claro, no tal vez todo va a salir a la perfección, pero espero que sea mejor posible. Y que pues, todos al final sean, queden contentos del torneo. Ya la premiación hoy la íbamos a tener aquí, pero a las 3 de la tarde venía para acá, me llamaron para que me devolviera hasta la casa. Entonces, si me devolvía, no podía estar aquí. Pero ya la premiación está. Son 24 trofeos
4 trofeos por categoría, campeón, subcampeón, goleador, un portero en un partido. Estoy gestionando ahí para ver si vamos a hacer una pequeña regalía. Entonces, es un proyecto de torneo. Representantes, muchas gracias a los padres de familia que vinieron de Cartagenés, de Gladiadores, muy bien. Les agradezco mucho el tiempo que sacaron. Y pues espero que verlos ahí en el grupo, mandarles alguna información que falta, ¿verdad? Para darle arranque a todo. Muchas gracias. Y únicamente les quiero decir a todos, también a los chicos incluidos, ¿verdad? Hay un pequeño refresquito ahí, una pequeña refrigerio, que es así, para que puedan pasar, puedan ir a la. ¿Está bien? Muchas gracias, señores. Falta, hay tres padres o tres chicos que ayuden con las banderas de ellos para tomar una fotografía. ¿Cuáles son los equipos de la U13? Ahí, ahí. Ahí tiene, este me falta lo de la 1. Ahora, ya comparamos la 1. El 1, Gladiadores. Ajá. 2, Lourdes. Ajá. 3, Chile. 4, Balón. 5, Cali García. 6, Paolo. 7, Rossi. Y 8, Rumas. Los de la 1 de los 3 son. Bueno, ha terminado la actividad aquí en la Escuela de Los Ángeles, así que todo listo para el inicio de el Mundialito, si Dios quiere, dicen que a partir de el 2 de octubre, a partir del 2 de octubre será la inauguración de este Mundialito. Esta es la transmisión de TV CartagoDigital.com, TVCD Deportiva en el Facebook también, así que estamos por las plataformas diferentes para que usted hayan disfrutado este ratito ameno aquí con todos los equipos, así que todos a tomarse una foto. Ah, Pablito, tomarse una foto. Claro que sí, mi amigo, que vamos a tomarnos una foto para. Ya dice que es el torneo mundialista. Esperemos que a nosotros nos vayan bien en el torneo. Y la Liga Deportiva La Jolense. Exactamente, con la Liga Deportiva La Jolense. Y bueno, aunque ya aquí no somos Liga Deportiva La Jolense, ya somos la selección de Inglaterra. Ah, sí, correcto, tenés razón. Sí. Eso hay que aclararlo mucho. Muy bien, ¿verdad? Bueno, la gente que nos está viendo en casa es la selección de Inglaterra. Exactamente, sí, nos tocó la selección de Inglaterra. Pues ahí los jugadores estaban diciendo que ojalá que fuera la selección de Costa Rica, pero bueno, gracias a Dios nos tocó la selección de Inglaterra y ahora lo que esperar es que los jugadores pongan todo dentro de la cancha. Así es, gracias, Pablito. Muy saludo a su señora madre. Igualmente a todos y a todos los jugadores que están conectados viendo, un saludo especialmente a los jugadores de la U15 y la U17, y bueno, no solo mi compañero Pina, que también está aquí a cargo, y pues
También, pues, también un saludo a Alejandro Adán, jugador de la U17. No puede ser. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Está entusiasmado para el Mundialito? Sí, sí, emocionado ya para el inicio del torneo. Nos hemos venido preparando ya durante hace algunos meses y todos estamos ilusionados en el equipo. Y, por supuesto, esperamos ganar todos los partidos y tal vez proclamarnos campeones. Que tiene un buen técnico. Claro. Digo yo, no sé, no sé. No hay duda en eso. No hay comparación entre Zidane y él. Cuando Zidane gana las Champions, no hay diferencia entre él. Bueno, qué bueno. Suerte. Bueno, muy bien. Ya voy a saludar aquí a todos los amigos que están. José Fabio, ¿tenemos aquí la señal en vivo? Correcto, bueno, muy bien. Aquí están estos niños. Qué belleza ver estos niños. Mi apreciado e ilustre amigo, tengo un rato no verlo. Hace días no nos vemos, qué gusto. ¿Cómo va todo? Todo bien. Yo siempre he metido en esto, el fútbol. Tenemos años haciendo lo que nos gusta. Que Liga Menor del Club de Sport Cartenés y la de la provincia también. Qué bueno, y anda muy bien el equipo femenino. Tercer lugar. Sí, señor. No era como el campeonato pasado, que por todos lados sonaba. Primero había que empezar, ¿verdad? Y ya se está viendo los frutos. Aquí traemos las categorías 2015-2014 de la Escuela de Fútbol del Cartaginés. Voy a. Pablito, dale un segundito para que la cámara vea a los niños acá. Venga, aquí los niños, vea aquella cámara, como decía aquel el finado Chungaleta. Vea la luz roja, decía el finado. Venga, estos niños, aquí están en vivo. Bueno, muy bien, excelente. ¿Van a jugar ustedes? Sí. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, ¿y usted? Jorge. Jorge, qué bueno. Sí, yo tengo, mi nieto se llama Jorge también. Muy bien, ¿y cómo te preparas para el fútbol? Bien. ¿Y te sentís orgulloso con esa camisa del Cartagena? Sí. Qué bueno. ¿Celebró el campeonato? Sí. Qué bueno, muy bien. ¿Y usted también se prepara para jugar? ¿En qué categoría? 9. Qué bueno. Un 9 y un 7, pero esa camisa, yo le digo una cosa, no la ande ahí en la calle porque se la llevan. Sí. Hay que cuidarla. Bueno, muy bien, muchachos, que tengan suerte. Para mí es un honor volverte a saludar, que estés muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿Qué se me hizo? Yo voy a saludar a todos acá. Estamos en vivo a través de TVCD Deportiva y TVCartagoDigital.com. A mí me comentaron que usted es el papá del amigo Rojo. Sí, señor. Sí. Qué bueno. ¿Y usted metido en el fútbol también? Ah, sí, ya tengo con la Liga 21 años. La Liga Deportiva La Juelense. No me digan al par de Pablo. De ahí tengo que andar para arriba y para abajo. Pero usted se lo lleva también para Taras. Ah, no, ya es otra cosa, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. ¿Y cómo se preparan para el torneo? Bueno, muy motivados. Los chicos están muy motivados y con ganas de que arranquen. Ya cada día me preguntan, profe, ¿cuándo vamos a iniciar? Y ya yo les digo, ya el tiempo se está cortando. Pero en realidad ellos están muy motivados, muy alegres, porque la competición a ellos les fascina. Sí, sí, ellos se emocionan cuando juegan partidos amistosos, con mucho más razón cuando es por puntos. Entonces ellos están muy motivados, están muy emocionados, los papás están también muy contentos y esperando nada más que llegue el momento para ya iniciar esa bonita actividad que hay aquí en Cartago. Ustedes van con Inglaterra, me parece. Sí, nosotros vamos con Inglaterra. Sí, para fortalecer. Porque si no, no, pero Pablito está difícil. Ah, Pablo, yo no sé qué lugar, ahí está. Ahí está. Ahorita nos vemos en las redes sociales. Sí, claro, por supuesto, para arriba y para abajo. Me alegro saludarlo. ¿Cómo está su hijo? Gracias a Dios, muy bien. Ahí está, por dicho. Me alegro mucho, que esté muy bien. Me alegro saludarlo. Goleador, permítame un segundito, don Graybin Rojas. Que siempre. Vamos a ver si nos vamos allá con la cámara. Sí, tranquilo. Ya vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Graybin? Bien, gracias a Dios. Sí. Mire, le dije cuando usted entró acá que lo veo más delgado, que está haciendo ejercicio o comiendo menos. Bien. No. O comiendo menos, pero hay que cuidarse porque ahora, como ya no hacemos tanto deporte, entonces.
este, que cuidarse más, ¿verdad? En la parte alimenticia. ¿Ya no estás jugando con ningún equipo? No, ahorita no, ahorita estamos con este proyecto de los chicos en la comunidad de Lourdes. Este, muy contento, ya tenemos un año de estar con el proyecto y vamos para adelante, más que formar jugadores, formar personas de bien para la comunidad y para Cartago también. Yo no sabía que usted tenía esa otra faceta de entrenador. Ah, para que usted vea. Yo creí que nada más era meter goles. No. De esto se aprende tanto que uno trata de dejar algo, un poco de lo que aprendió en el fútbol a los chicos, a las nuevas generaciones que vienen para arriba. Y darles esa oportunidad y darle ese crecimiento que uno tuvo en algún momento también. Sí, así es. Pero usted hace falta usted en la cancha. Vea que eso lo digo. Y me hace falta a mí también. También le hace falta, sí. Es un secreto que cuesta mucho desligarse de esto. Esto ya lo trae uno en la sangre, desde chiquitillo se lo inculcaron a uno y lo trae y cuesta. Pero ahí vamos. A veces hay que saber en qué momento, sí, y en qué momento... dar un paso a un lado. Pero piensa en algún momento regresar. Está complicado, sí. Por el momento estoy enfocado en lo que son los chicos y vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, muy bien, me alegra volverte a saludar, Graybin. Don Graybin Rojas. Este tremendo goleador. Tremendo muchacho. Bueno, ¿quién me queda por ahí? Creo que me queda. No, me queda. ¿Cuál es el nombre? Es que lo veo muy entretenido, comiendo. Permíteme un momentito. Para ir cerrando esta transmisión en vivo a través de TVCD Deportiva, aquí en directo desde la Escuela de Los Ángeles. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, Miguel Villalta. ¿A quién representa? Proceso Fútbol Orosi. Ah, qué bueno, desde Orosi. Qué bueno. Háblenos un poquito de este proceso. Bueno, el proyecto ya tiene cuatro años. Pues el grupo ha ido poquito a poco, ¿verdad? La intención de nosotros es pues más deportistas, pero también personas de bien, ¿verdad? Contamos con chicos desde los tres añitos en adelante hasta los 17 años. Y hoy estamos acá, pues por lo mismo, ¿verdad? Queremos que ellos vayan teniendo participación y toda esa formación que este deporte así lo demanda. Qué bueno. ¿Entrenan a dónde? ¿En la cancha central de Orosi? Sí, correcto. Entrenamos en la cancha del centro de Orosi. ¿Qué días entrenan? ¿Solo los sábados? No, nosotros entrenamos entre semana. Sí, nosotros estamos entre semana. Las distintas categorías los ubicamos según... tratamos más bien de acomodar los horarios para que no nos choquen con el horario de escuela también, entonces lo hacemos entre semana, a uno les corresponde martes, a otro les corresponde jueves, viernes, así los acomodamos. ¿Cómo es la disciplina en estas categorías? ¿Usted que las está dirigiendo? Excelente, la verdad que yo creo que estas edades es el mejor momento para trabajar esa formación con ellos, trabajar esa disciplina, ¿verdad? Entre más pequeñitos me parece que es la mejor edad. Ellos ya pues lo hacen un hábito, el hecho de que tengan que entrenar, de que tengan que aprender a ser puntuales, todo lo que conlleva la disciplina en sí, yo creo que es la mejor edad para aprovechar e inculcárselo a ellos. Siempre ustedes, los entrenadores, muchas veces le dicen a los niños o a los muchachos que ya, bueno, 17 años ya están en el colegio, pero muchas veces hay entrenadores que se enfocan en decir, bueno, jugás fútbol, pero también tienes que cumplir con el estudio, sacar buenas notas. Si no sacas buenas notas, no puedes estar en el equipo. ¿Ustedes cumplen también con eso? Sí, correcto, porque como te lo mencionaba al principio, nosotros formamos deportistas, pero también personas, ¿verdad? Recibimos niños que pues son atletas, pero también son seres humanos, que se forman para la vida, que tienen que llegar a ser personas de bien, y dentro de esa formación, pues obviamente está el estudio, siempre... que ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿verdad? No puede quedar ninguna de las dos. Entonces, es muy importante que ellos lo tengan muy claro. Tanto deporte como estudio tienen que ir de la mano. Y bueno, ¿y cómo te preparas para el torneo? ¿Cuál selección le tocó? A nosotros nos tocó Irán. Está interesante, ¿verdad? Porque muchas veces en la Copa del Mundo, Arabia Saudita, Irán,
no le dan mucho de que puedan pasar a una segunda fase de la Copa del Mundo. Pero bueno, ya ahora con Irán, ahora depende ustedes de que sigan adelante. Sí, así es. Bueno, los chicos están muy entusiasmados. Ahora, pues ahí les comenté para que también vieran la transmisión. Y ahí me estaban mensajeando, están contentos y deseando que el torneo inicie Dios primero, ahora el 2 de octubre. Bueno, me alegra mucho. Feliz retorno, Rossi. Y hay que cuidarse de esas... Qué barbaridad, que llueve fuerte en Orosidad, qué increíble, ahí ve uno, pero cosas, pero tremenda. Sí, no está un poco el clima, pero Dios primero que pronto esto mejore y todo continúe normal allá. Regreso. Muy bien. ¿Quién me queda? ¿Qué se hizo, don Freddy, para ir terminando? Don Freddy Ortega, vamos a esperar que para terminar nuestra transmisión aquí directamente desde la escuela de Los Ángeles, desde la escuela Los Ángeles, para conversar con... Ya viene, ok, vamos a esperarlo unos minutitos para terminar de conversar con don Freddy, que es del comité organizador de este mundialito. Ahora estábamos viendo... Ayúdeme, Pablito. ¿Aquella cuál es? La primera. La primera es la selección de Túnez. La segunda, Costa Rica. Brasil. Argentina. Irán. Suiza. Alemania. España. Y vamos con la selección organizadora del mundial, que es Qatar. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Está bonito eso. Se ve elegante. Exactamente, lindísimo. Bueno, es la primera vez que se organiza un torneo de esta magnitud a nivel, digamos, de Costa Rica. Yo siento que nunca se ha organizado un torneo así, que yo sepa, no. Hasta ahora que se está organizando y pues existo para los equipos y esperemos que todo salga bien, primero Dios y la vida, porque sabemos que el torneo va a estar muy bonito, va a estar duro, pero como lo dije ahora, el equipo de nosotros, lo que es este... La selección de Inglaterra va a ir con todo en las dos categorías, que son la U15 y la U17, y esperemos de ahí, si Dios y alguien de aquí a finales, pues poder alzar la Copa del Mundo. Sabemos que es difícil, sabemos que el torneo es duro, porque hay equipos de mucho calibre y que nosotros también pues respetamos esa parte dentro del terreno. Sí, así es. Déjeme para contarle a los que nos están viendo en vivo que lleva minuto 77 el segundo tiempo, Real España 1, Herediano 0. Sí, señor, Herediano 0. Y con esto prácticamente ya se está quedando fuera de la CONCACAF. Yo diría, don Oscar, que ya está eso. No está fuera porque son, tendría que hacer, ¿cuántos? Cuatro goles. Cuatro goles tendría que hacer el equipo Herediano para, en 10 minutos que haga cuatro goles, está muy difícil. Yo lo dije muy claro un día esto, si Heredia es para el torneo de aquí de Costa Rica, pero ya cuando van a jugar, ahí sí no la ven. Y bueno, y ahí entonces sería la semifinal entre Liga Deportiva La Bolete y Real España. Qué bárbaro usted, es que no se le va lo de la Liga. ¿Qué se hizo, Freddy? ¿Ya viene? Ok, ya vamos para ir cerrando nuestra transmisión, las 10, faltan 20 minutos para las 8. El Anolen. Así que nada más esperar aquí a don Freddy para cerrar nuestra transmisión. Allá viene don Freddy Ortega. ¿Y ahí, don Freddy? ¿Qué va? ¿Es que usted qué va? Se pierde y le dice a uno, suba las escaleras, pero no hay luz. Bueno, don Freddy. Buenas noches. Igualmente, don Oscar. Se cumplió todo ya. Bueno, esperemos. Estamos dando el primer paso con lo que es el sorteo del día de hoy. Y esperando para el próximo 2 de octubre que damos inicio con la inauguración. Esperemos en Dios que así como el día de hoy, pues ahí todo siga caminando bien. Sí, ya está el calendario de juego, está todo. Está calendario, están obviamente cada equipo asignado a la selección mundialista que va a representar. Y ahora únicamente pues... esperar en la inauguración y dar el arranque a los primeros juegos. Por ejemplo, ¿cuántas categorías? En estos momentos está participando de la U7 hasta la U17. Estamos hablando de seis categorías. Seis categorías. ¿En cada categoría cuántos equipos? Ha variado, porque digamos, hay categorías que tienen cuatro. Lo mínimo son cuatro y hay máximo de ocho equipos por categoría. Y todos los domingos...
Se divide la cancha para que... Exactamente. Sí. Pero ¿y qué pasaría con la categoría más alta? ¿Esa ocuparía todo el terreno de juego? No. Igual todo. Y juegan un porcentaje de área más grande que obviamente que los demás, por ser la categoría mayor. Expliquémosle a los amigos televidentes. Aquí estamos cerquita de la cancha de Los Ángeles. Se pueden jugar cuatro partidos a la misma hora. Se juega, como ejemplo, una U7, puede ser una U11, una U13, una U15, y en otro, en el siguiente horario, puede ser una U7, una U11, una U15, una U17, simultáneamente. Queda claro que entonces, por ejemplo, la U17, lo que único que le van a hacer es que le dan un poquito más de espacio. No van a utilizar todo el terreno de juego. Esto, como desde un principio se habló y lo comentamos, o sea, es un primer paso. Ya el próximo año, si logramos hacer la Copa Libertadores, que es el proyecto que tengo para el próximo año, pues ahí sí, ya es totalmente, digamos, la U17, la 15 jugarían de área a área o cancha completa. Hay que decirle también a los amigos que ya todos los equipos dieron el sí para jugar este mundialito. Ya ningún equipo, todo el mundo dio, todos están inscritos, los que tenían que dar lo que es llegar a inscribirse y todo, para la participación, todos están. O sea, en este momento nadie puede llegar a decir, mira, no voy a participar. No, de hecho, exactamente, si en algún momento se da el caso de que algún equipo decida no participar, pues obviamente la documentación y la información que se les pasó, se dejó claro que de darse eso, pues obviamente perdían el aporte de participación. Queda totalmente claro, ¿verdad? Muy bien, don Freddy, gracias. No, con mucho gusto a ustedes, don Oscar, por haber venido y cubierto lo que fue el... Yo le dije a usted que yo iba a venir. Claro que sí. Nos topamos un día alto, le digo, yo llego, aunque tengo que regresar ahorita otra vez, coger el bus para adentro, pero yo le dije que yo venía a ayudarle a José. A usted y a José, ¿cómo se llama? El venir a cubrir la actividad. Muchísimas gracias. Un saludo para usted, don Freddy. Bueno, nos vamos, don José Fabio Campos Navarro, gerente general, apoderado generalísimo, sin límite de suma y cierre. Siempre anda limpio, ¿ah? ¿Eh? Sí, qué barbaridad con este señor, ¿ah? Bueno, si usted lo viera, hoy viene bien ensuetado el hombre, ¿ah? Bueno, esta ha sido una transmisión aquí directamente de salón, de la, los correctos, oiga, porque su mamá lo está esperando. Ya me avisó. Bueno, a nombre de José y este servidor, a todos les decimos gracias. Muy buenas noches y será hasta nuestra próxima transmisión deportiva.